quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos. Como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Decime, Mariana, por favor, contame. ¿Qué te contaron de esas tierras tus paisanos, los indios? ¿Por qué te enseñás de esa manera con nosotros, Oscar? ¿Nosotros? Ah, perdón, no sabía que se manejaban en plural. Sí, desde que nos pusiste a trabajar juntos hace unos meses, o te olvidaste. Ojalá pudiera olvidarme. Lo tengo presente cada minuto. Cada vez que se complica la situación de Atrum, más y hicimos más todo lo que nos pediste, Oscar. Bueno, por favor, no te metas. Andá, no te metas. Va a ser peor para vos, para ella, para mí, para todo el mundo. No te metas. Mariana. Mariana. Yo sé que te mandaron. No sé cómo lo hiciste, pero lo lograste. No es así, Oscar. No me mandó nadie. Decime, ¿qué información tenés? No tengo ninguna información. Ya le dije todo lo que sé. Mi relación con la comunidad es a través de mi papá. Es una relación histórica. Pero yo sé separar perfectamente lo afectivo del trabajo. No creo que lo sepas. Ni que puedas hacerlo, Mariana. Y vos sabés que no. Soy demasiado emocional para saber hacerlo. Voy a descubrir un poco todo lo que pasa en algún momento. Y cuando lo descubra, no me gustaría ser Mariana Esteves. Es una amenaza. No, Mariana. Yo no amenazo. Mira, a mí me importa un carajo que vos te hagas el loquito, ¿sabes? Acá hay familias, hay mujeres, no le podemos pasar por arriba con una topadora a esta gente. ¿Pero qué sos? ¿En serio, cagón? Hasta hace una semana cualquier piquete que veías, cualquier piquete lo querías pasar por encima. Mira, pues vos no tenés derecho a pasarle por arriba a nadie, ¿me entendés? ¿Escuchaste bien lo que dijo tu viejo? Mi viejo dijo que no quedemos como dos boludos. Si no aplastamos estos indios de mierda, vamos a quedar como dos boludos. Estamos en un momento histórico, Roberto. Vos y yo podemos ser los elegidos. ¡Aplastalos! ¡Dale! ¡Aplastalo, mierda! Por favor. ¡Aplastalo, cabrón! Reflexioná lo que vas a hacer, por favor. ¡Dale! ¡Aplastalo! ¡Aplastalo! Yo pinto mi perro exactamente como es, tendré dos perros. Y si el que mira estos dibujos ve solamente manchas, es porque no entiende nada de arte, y mucho menos de la vida.
¡Suéltela! ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Perdóname. ¿Por qué la está siguiendo? A ver. No. Perdón. Perdón, yo no quiero nada. Por eso vivo en la calle. Pero no se altere. Alma y yo somos muy buenos amigos. ¿Cómo sabe su nombre? En el nombre está el arquetipo de la cosa. En las letras de la rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. Vamos para casa, Alma. ¿Estás segura que no querés un calmante? No lo necesito. Te recomiendo que llames a tu esposo. Puedes quedarte en la sala de espera o en el consultorio al lado que está vacío. Cuando él llegue, hablamos. No me diga lo que tengo que hacer y no me trate como una recién nacida o como una nenita de 12 años. Le pido, por favor, yo sé muy bien lo que es el dolor y el sufrimiento. Así que dígame, ¿qué es lo que puedo tener? No lo sé exactamente, pero es lo que hay que determinar. Por eso quiero que te hagas la ecografía. Bueno, está bien, pero ¿qué puede llegar a ser lo que tengo? Es lo que necesitamos establecer. Hay una formación tumorosa y quiero saber exactamente de qué se trata. No necesariamente es algo malo, pero por eso quiero que te hagas los estudios. ¿Vas a llamar a tu esposo? No. Vamos a hacer los estudios, hombre, por favor. ¿Qué haces? Nada, me voy. Eso hago, me voy. No te puedes ir ahora. ¿Ah, no? No. ¿Y cuándo me voy? ¿Mañana o pasado? Yo en este lugar no me quedo más. Estoy harta. ¡No puedo más! Me vas a perder todo lo que lograste hasta ahora. Pero si ya lo perdí. Que logramos. Lo que logramos. No hables en plural porque no existe. El nosotros no existe, como muy bien dijo Oscar Nevares Sosa. Estoy yo por un lado y estás vos por el otro, muy lejos. Mariana, no puedes pensar todo en caliente. Mariana, te estás perdiendo en lo inmediato y esto es una batalla a largo plazo. Yo no tengo batallas. Yo tengo urgencias. Acá el que tiene batallas sos vos. Y son bastante más graves que las mías, porque vas a ser papá. Y eso sí que es una responsabilidad. Sí. Es una gran responsabilidad. Pero no es la única responsabilidad. Doctor Bilbao, ¿lo quiere ver urgente el doctor Nevares Sosa? Sí, ya estoy con él. Bueno. Gracias. No te vayas sin hablar conmigo. Necesito agua, Mariela, por favor. Bueno. Ahora te cuento a qué vine. Bueno, está bien, pero no... No sé, me parece raro. No entiendo. ¿Qué pasó algo? ¿Qué haces acá? Necesito hablar con tu hermano. ¿Alejandro? No, Alejandro se fue al juzgado. Tiene un quilombo ahí con la mujer y la manutención. Mariela, pasó algo muy grave. ¿Qué pasó? Pará, no me asuste. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Andrés? ¿Le pasó algo a mi papá? ¿Pasó algo muy grave con quién? Conmigo. Conmigo. Yo no puedo más. Necesito hablarlo con alguien. Bueno, está bien. Tranquilízate, háblalo conmigo. ¿Qué pasó, Gastón? Fui cómplice. ¿Eh? Que yo fui cómplice. ¿Pero cómplice de qué? Del asesinato. Del obrero. En la fábrica. Yo estaba ahí. Se observa un mioma importante y con la revolución hormonal que produce el embarazo, el mioma crece y se puede producir un parto prematuro o un aborto natural. ¿Y no se puede operar? Estando embarazada no es lo recomendable. Tenés que hacer reposo.
Doctor, no me diga lo que tengo que hacer. Yo voy a ver lo que hago. No, vos y tu marido. Sobre mi cuerpo las decisiones las tomo yo. Y le voy a pedir, por favor, que con mi marido usted no se le ocurra hablar. ¡No! ¡Que me llame a mí! ¡Urgente, Roberto! ¡Urgente! ¡Por favor! No sé bien qué es lo que pasa, pero seguramente no es para tanto. ¿Que no es para tanto? ¿En qué estudio estás trabajando, Andrés?